Rearmó. Ah, se espera. Porque yo lo... Voy a terminar de comer porque voy a escuchar medio culero como trascaste. Ahí con mis abritas, ¿no? Aquí sí se rifó, ¿eh? Se escucha muy bajito la música. Neta, voy a silenciar estas madres. Si vas a poner de GX, a mí nomás es pendejo. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo le vamos a hacer para que las voces se escuchen a la vez con el juego? Pero se escucha tarde, ¿no? ¿Se va a escuchar lo que estás diciendo? Y también yo me escucho. A ver, voy a silenciar el Discord. No puedes silenciar el Discord, güey, porque el audio que sale del Discord es el que tú vas a mandar al stream. Por eso yo me muteo, güey, porque si yo hablo se me escuchan. Entonces yo me muteo y ustedes hablan, pero tú no puedes silenciar el Discord si no, no se te va a escuchar nada. No, yo me muteé ahorita para ver cómo se escuchaba desde el stream. Me escucho bajito.
¡Aló a todos! No, o sea, en el Discord sí te Hola. Escucho. Ok, listo, ya está. No, sí, ya como de eso del stream. Hola chicos, ¿cómo están? A ver, ¿puedes checar, Pepe, si ya es que tú me escuchas en el stream, por favor? Vamos a estar aquí ya casteando la final de SCOM, si mal no recuerdo. Nada, estamos esperando a que lleguen las 10 para poder empezar con esto. Seguro vamos a ver partidas muy emocionantes entre estos dos competidores. Se escucha más 10.000 lince. Ok, perfecto. Ya son las 10, ¿te parece si empezamos o qué procede? Platicarlo, ¿no? Pues adelante. Ok, nada, esperamos a que nos confirmen. Claro, por supuesto, hemos visto, por lo menos me ha tocado ver las partidas de nuestros dos jugadores. Hemos visto que tienen bastante potencial y los mazos que están utilizando pueden dar la talla bastante. Exacto, ahorita estoy practicando con los dos y ya solo estamos esperando a que todos estén listos. Me parece que ya lo están. Entonces, solamente esperamos a que se arme la partida y comenzamos con estas emocionantes encuentros que vamos a tener hoy, que si mal no recuerdo es un Best of Five, ¿no? En efecto, como el formato que hemos estado utilizando va a ser un mejor de 5. En breve te digo cuáles son las clases de cada uno de nuestros jugadores. Ok, tal parece que ya estamos a punto de empezar. Cuéntame, Pepe, ¿tú cómo viste la próxima expansión que van a sacar de Caballeros del Trono Helado? ¿Qué te pareció? Me parece una excelente tanto manera como de marketing, también como expansión. El hecho de que nos implementen varias nuevas cartas amplía la cantidad de jugadas y de momentos y de mazos. Entonces yo opino que esta nueva expansión nos abrirá aún más el bolsillo, porque todo mundo quiere ser caballero de la muerte, pero también mejorará bastante el gameplay, al menos eso espero yo, y esperemos que clases como el brujo, que está tan mal ahorita, se levanten como ave fénix de las cenizas. Exacto, yo creo que es una mecánica súper interesante esto que están introduciendo. De los héroes transformados en DKs. Está súper excelente. Me parece que ya estamos empezando, Pepe. Por supuesto, en breve estaré contigo en la partida. Ok,
Nos vamos directo a Hearthstone. Anduin contra Magni. En esta primera partida vemos que es un Priest contra un Warrior. Me parece que Krusty lleva un guerrero piratas, mientras que quizás el Priest sea una versión más controlera, no alcanza a distinguir que sea. Tenemos un nicho muy, muy fuerte con el Parches y con el Marinero de los Mares del Sur. Podemos ver claramente que el Priest, como agente dracónico, entonces esperamos ver a esos dragónicos ricos. Puede ser una buena Alextranza o de ya clásica Ysera. Vemos que traerá muy bien con el hacha de guerra Krusty, y vamos a ver cómo responde a todo este agro que está mandando Krusty Victy. Vemos que tiene un gastrópodo, pero no sé si sea una excelente opción, ya que creo que puede ser tirado muy sencillo. Entonces, sí, al final decide curarse. Yo creo que no le deja muchas opciones. Mira la salida piratas, esa que es obscena. Está teniendo demasiado juego temprano Krusty, y vemos que Victy apenas si tiene tiempo para poder responder. Acaba de ahorrar una poción de fuego de dragón que no le va a ayudar de mucho. Yo creo que Victy tiene que jugar más al aguantar y a esperar que su mid game y late game puedan hacer de frente a los piratas. Sí, efectivamente, pero vemos cómo Krusty no se le está dejando para nada bueno. Yo incluso creo que llegar a ese turno 5 en donde podría hacer algo, incluso ese turno 6, ya lo veo imposible. Tenemos casi 10, tenemos 12 en cara, tenemos 12 más los 5, 13, esto es GG. Y que esto es GG, se acabó. Sí, yo también creo que este es el final de la primera partida. El élite Corcron que entra nada más para demostrar que tiene daño de sobra. Exacto, que bien podía haber entrado con la cegadora y que te digo, chalala, se acabó. Y esto es GG. Una primera partida muy rápida. Vemos victoria para Krusty y esperamos a la siguiente partida. Aún le quedan bastantes oportunidades, no nos desanimemos, sabemos que el deck de piratas es así. Si hubiera salido tarde probablemente hubiera habido una mejor respuesta del sacerdote, pero pues así pasa en ocasiones. Así es, de hecho vimos que tuvo una salida explosiva. De hecho, prácticamente no pudo hacer nada Victy. Como decíamos en broma, ¿no? Le dejó su marca de Krusty grabada en el trasero. Aparte de las hamburguesas, también se dedica a dejar marcas en Hearthstone. Así es. Pasamos con la segunda partida de una vez. ¿Qué te parece, Pepe? Pues por supuesto, nada más estamos esperando a que los jugadores elijan sus clases y entramos directo. ¿Tú qué crees que verás este segundo enfrentamiento? Ya vimos un mazo agresivo contra un intento más controlero que simplemente no le resultó a Victy. Yo creo que si bien el sacerdote pues nos falló en este momento, no vendría mal para futuros juegos. Puede incluso mantener. Pepe, permíteme que te interrumpa, pero creo que ya estamos entrando a la segunda partida. Perfecto, yo también aquí ya estoy entrando, estamos viendo este chamán contra un druida que claramente van a viviente o deja ver a yardas. Y el chamán que no sé bien qué es. Yo tampoco sé qué sea este chamán. Parece un popurrí del chamán. Tiene elementales, pero realmente no creo que sea un chamán 100% elementales con esa rata sucia. Sí, podría ser algo más control, pero control contra este
este druida que se caracteriza por el turno 3 sacar precisamente al buen pollito morado que todos queremos y amamos. Efectivamente. Bueno, mira, ese caracol va a causar bastantes problemas, ¿eh? Vemos que la mano de Krusty efectivamente es un druida token. Super agresivo en early, vemos que él apuesta por agro 100%. Y vamos a ver cómo le funciona contra este chamán. Vemos que lanza el espíritu de fuego acompañado de una marca de loto. Se planta con una mesa fuerte que en principio no podrá limpiar muy bien. Cuidado con esa tierra, cuidado. Justamente tiró el que no tenía que tirar, pero al menos pudo tragarlo bien con el gastrópodo, lo cual no le causó tantos problemas a ese pterodáctilo. Estamos viendo que está dejando una marca de Isha, o sea, eso es desesperado hasta cierto punto. Está bien querer mantener mesa, pero no aprovechar el segundo efecto que te da va a ser doloroso, y ese cangrejo hambriento yo creo que debería bajarlo ya. Es que Murlocs no vamos a ver por parte de el Murloc mayor. De hecho, yo no entiendo esa jugada. Tenía el Murloc, que es una bestia. El Murloc, el come Murloc, que es una bestia. Y tenía perfectamente el maná para combarlo con la marca de Xiar. Quizás solo quería traer la sucia rata y sacarse los problemas. Pero creo que hubiera sido mucho mejor haber tenido ese robo, porque ya está quedando sin fuelle. Aunque vemos ahí que tiene un maná vivo, entonces puede también ahí tener mucha partida. Sí, en efecto, estamos viendo ya el flagelo. Se está viendo muy muy agresivo el Luna. Y hay que tener cuidado, porque si de manualmente hablamos, sabemos que el chamán es el principal counter con ese involucionar que te prácticamente jode la partida. Es un GG automático, es imposible recuperarte contra un chamán cuando solo tienes uno de mana. Y vemos cómo, exacto. Vemos cómo ese fragor del trueno termina por rematar el espíritu de fuego. Vemos que también tiene su marca de Shark, pero yo creo que eso es una jugada tardía ya, debe de haberla hecho hace dos turnos. Uh-huh. Permite que te interrumpa un momento, Kike. Ya se nos dieron las clases. Parece Big T le baneó a Krusty la clase mago. No veremos mago del lado. Y por el lado de Krusty, él baneó al guerrero de Big T. Y pues tampoco podremos ver ese guerrero que podría ser bien piratas o tal. Me parece que para enfrentamientos cortos como este y que no son tan profesionales, guerrero piratas es mucho más poderoso ahorita. Vemos que gasta un maleficio en el segundo pterodáctilo. De plano no quiere saber nada de él. Sabemos que esas cosas cuando empiezan a adaptarse son demasiado molestas. Uy, no, aquí tenemos. Espera que el druida se la puede jugar perfectamente a jugar el maná y lo va a hacer. Lo hizo. Lo va a hacer y lo hizo. Y después tiene la carta esa que le pone un 2 más 2. De hecho, creo que debió de haberlo hecho. Tenía el estimular en mano y le había supuesto un 2 más 1. A lo mejor tenía miedo del involucionar. Lo está jugando bastante seguro. Yo creo que si en este turno no vemos un involucionar, sin ningún miedo jugará poder de los salvajes y veremos un bonito daño. Estamos hablando de 3 por 6, 18 daños. De hecho, un involucionar aquí le haría muchísimo daño al druida. Lo dejaría con 2 manás y con muchísimos esbirros de un coste de maná, entonces. Y vamos a ver a ese 18 de daño que te había comentado. Tradear, ¿qué es eso? Yo soy druida, yo no sé lo que es eso, yo voy por tu cara. Así es como se juega druida tokens, cuando piensas que te vas a ganar porque simplemente ya no tiene mesa. Uy, le salió la carta equivocada. Cuando piensas que vas a ganar porque ya no tiene mesa, te suelta un maná viviente acompañado de algo más que les da estadísticas. Y a menos que tengas el involucionar, no vas a poder sacarlo de ahí. Pues estamos viendo un evolucionar, pero estamos viendo el evolucionar. No, ojo. Vemos cómo se esfuerza no es por tradear lo que es posible. Me estaría saliendo una carga, un town, pero no. GG, se acabó. Efectivamente, una partida más para Krusty. Vamos que se posiciona con un 2-0 a su favor. Sí, y
Vamos a ver cómo nos va en la tercera partida, que podría ser decisiva para ver quién puede ganar estas finales de SCOM. Por parte de Crossy tenemos que ver sí o sí a su paladín, que al ver sus dos mazos me la juego a por el agro tan obsceno que hemos estado viendo. Y por el otro lado todavía tenemos a ese chamán, al sacerdote que no vimos ni jugar. Y mira qué curioso, también hay un brujo. Hay un brujo. Eso es algo que no se suele ver en torneos semiprofesionales, ya que como todos sabemos el brujo está por los suelos. ¿Tú crees que podemos ver en esta tercer enfrentamiento? Yo creo que si vemos ese paladín de Murlocs con ese con esa típica salida que hemos visto que ha tenido, veremos que al turno 6, cuando mucho, veremos Murlocs muy gordos, muy poderosos. Y por el otro lado he visto únicamente mazos entre midrange y controleros. Entonces yo creo que Croce tiene todas las de ganar, a menos que su salida sea mala y el otro jugador aproveche esas áreas y esos momentos para darle la vuelta al asunto. Sí, y aprovechamos esta pequeña pausa que tenemos entre las dos partidas mientras ambos jugadores se ponen de acuerdo. Para mencionar a sus patrocinadores, que recordemos que sin ellos los interpolitécnicos serían más difíciles de poder ser realizados. A Nexus, DevWorms, Score One, la Liga Mexicana de Videojuegos, la Friki Plaza, Mexican Sports League, el Gank, Score One. Bueno, pueden ver todos los que están ahí del lado derecho. Y recuerden que siempre están apoyando a los interpolitécnicos y gracias a ellos podemos traerles estas partidas a ustedes. Les pedimos por favor que se pasen a páginas de Facebook, de internet, y que no sean avaros y vayan a gastar en esos centros. Ok, me parece que los jugadores ya deberían de estar listos. Sí, por lo menos Crofty ya está listo, estaremos esperando a Big Team. Me parece que ya están armando la partida. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que será un 3-0 a favor de Krusty? ¿O por lo menos Big T se llevará una o quizás nos sorprenda y se lleve las tres seguidas a su casa? Puede ser que nos sorprenda. Yo lo dudo mucho. Hemos visto del lado de Big T unas cartas que son poco utilizadas, ¿no? Muy comunes. Y por otro lado vemos que Crossy viene con absolutamente todo. Y entramos al último. Tenemos a esta Lady Liadrin, una de mis paladines favoritas, permíteme te digo, contra el sacerdote que no pudo hacer nada la última vez. Y estamos viendo Curator, este parece que puede ser algo mucho más midrange. Esos Murloc con ese Draco primordial. Y puede incluso que los codos de Coden Estampida. Sí, probablemente sea Coden Estampida. Y del otro lado vemos esos dragones. Que no creo que sea un problema que lleguen a salir. El problema es que los use de la manera más óptima. Ok, ya acabamos de entrar a la partida dentro del stream. Como mencionabas antes, veíamos esos dragones por parte de Vicky otra vez con su Priest. Y del otro lado, una versión de Últimos Alientos, me parece, con ese Enzot y el Tauren Infestado. Pues sí, yo creo que hemos estado bien. Listo, me ríen, Gary, te curo. Tenemos esa pequeña burla de Big T hacia Krusty, pero simplemente no había nada que hacer ahí. Krusty con un turno 3 simplemente con poder de héroe. Creo que esta partida en early pinta un poco mejor para Big T, pero vemos que Krusty apostó más por algo controlero para su tercera partida. Yo creo que se siente confiado. Ya tiene dos partidas y prácticamente está asegurada su victoria, entonces... Yo creo que también estoy de acuerdo, vemos que cada alegróloga lo que le interesa es sacar los últimos alientos para que en turno 10-11 o incluso 9, si se queda la moneda, llegue el tío Enzot y haga su magia. Sabemos que cuando llegue Enzot, a menos que tengas una manera muy fuerte de poder limpiar con la mesa,
no vas a poder hacer absolutamente nada. Aparte, como todos son hervidos con último aliento, aunque tengas una limpieza en área, sabes que siempre se va a quedar algo ahí. Sí, es el grandísimo problema de Ensod. Tan simple. Y vemos ese Ragnarok, señor. Estoy prácticamente seguro. Vemos el combo de piromáctico igualdad para limpiar toda la mesa. Y al parecer la suerte no está del lado de Big T, ya que le regala una espada de reclutamiento. Que qué poco le debe de servir al Priest. Pues, y más cuando tratamos de estos dragones que ni siquiera puede jugar. Que no tiene más dragones en la mano. Te veo humillado a utilizar el agente dracónico sin su efecto, y eso es doloroso. Sí, así es. Yo sé lo que te digo. Es doloroso, ya que probablemente el punto fuerte del mazo de Big T sea precisamente sacar cartas del mazo de su oponente. Estoy prácticamente seguro de que vamos a caer con un Curator. Así es. Y ahí está el codo de estampida que te platicaba en el mismo. Draco primordial, junto con el Murloc de 2 de maná que te otorga un secreto de tu mazo. Qué hermosa es. Pues vemos que ante todo quiere ese tradeo, que no le vendrá pues muy bien que digamos. Y mira, hay que comentar algo, todos los monstruos con esbirros, perdón, con 4 de ataque son súper molestos para los sacerdotes, pero no hay manera de quitárselos más que a golpes. Y mira, aquí tenemos el secreto, el codo de huida, y seguido del piedra loma, que bien podría tomar al que fuera, pero yo creo que todos sabemos que cuando tiras el Psicotrón Piedra Loma siempre estás buscando un Tyrion Vadin, porque simplemente es la carta más poderosa del juego a mi parecer. Y queda súper perfecto con el mazo de Ensot. Vemos que usa una poción de locura para poder dar el curato con su Defensor Piedra Loma y se activa el codo en estampida. Codo de escape. Estamos viendo que Big T está aguantando como puede. Una vez más tiene a la historiadora, pero ningún dragón. Y aunque aparentemente estamos viendo que Big T se está defendiendo, la realidad es que es muy muy difícil. Estamos viendo el Sol, tenemos Ragnaros, tenemos Draco, tenemos un segundo curator. El control que puede ejercer Crofty es obsceno, y mira esa redención, claro, redención tiene que ser. Y puede optar por poder de héroe, que al parecer no lo busca, no busca el baiteo. Es que si tiraba poder de héroe probablemente le rezara el recluta con un punto de vida, entonces creo que no quiere simplemente eso. Vemos que la partida para Big T está un poco cuesta arriba, ya que no tiene cartas con gran valor dentro de su mano. Sin embargo, vemos que en la mano de Krusty, pues tiene un Curator, tiene a Ragnaros y ya tiene su Win Condition, que es prácticamente en Sot. Entonces vemos muchísimas respuestas y cartas fuertes en la mano de Krusty. Y creo que estas cosas son las que le faltan a los mazos de Big T. Sí, en efecto, otra vez a ese y llega la redención, que nos regresa a ese buen pacificador, que nos dice que, como bien dice la carta, última advertencia, y es última advertencia para Big T, porque se nos viene el turno 9 y posteriormente el turno 10. Y vemos el Piedra Loma, pero vemos un Draco primordial que se quita de encima ese gastrópodo. Yo creo que estos son los turnos de Krusty. Si Big T no hizo gran cosa antes de estos turnos, que son el 9 y el 10, creo que simplemente no hay mucho que él pueda hacer. Y sobre todo esta poción de dragones, que incluso enviar lo que se pensó, el Draco sigue siendo dragón, entonces es, y con 4 de vida, lo que se comentaba, en ese momento es casi imposible lograr quitarse ese dragón, y más que vemos de... Efectivamente, yo creo que ahorita nada más va a estar buscando. Vemos que otra vez lanza el Defensor Piedra Loma sin éxito para encontrar un Tyrion Vadin.
Yo creo que ahora solamente tiene que mantener el control y esta va a ser otra partida más que Crosby se lleva la bolsa. Porque Enzo tiene un late super fuerte. Vemos que no roba lo que necesita para activar esa historiadora y para poder buscar quizá alguna respuesta, alguna visera quizás le serviría. Aunque creo que ya es demasiado tarde para estar buscando a una visera con una historiadora. Debo pensar. Y es lo que te decía, incluso en esos momentos, la buena poción de dragones, Solo una Draco va a pizca seguir vivo y no habrá manera. Lo vemos cómo se resiste a la muerte. Dice, si me vas a matar, te va a costar trabajo, ¿no? Mínimamente. pues al menos quiere dar un espectáculo, no saben que lo están viendo, entonces quiere que la gente al menos sepa que luchó hasta el final. Esos son los verdaderos ganadores, los que no tiran su render. Esos y los que no esperan a que se acabe la cuerdita hasta que pierdas. Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Vemos cómo usa el arma 4-2 del paladín para tratar de tradear su esbirro de Big Team. El psicotrón, nada más para crear un poco de presencia en mesa, yo creo. Y vemos ahí que usará la palabra de... No, no, De no. sombras dolor, no puede porque es de 4 de salud. De ese 4 de saludo, lo peor que le pueden hacer a un sacerdote. Y ya podría Yo creo que incluso Krusty nada más está jugando con su comida. Le sí, gusta es ya, menearla, le gusta ya, ya no moverla. le queda, ya no le queda nada en mesa. Y le acaban de Es bajar bastante problemático. esa historiadora que podía ser su último recurso para sacar algo fuerte. Y no sale el dragón. No sale el dragón. No sé tú qué pienses, Pepe, pero yo creo que prácticamente nada más está esperando a ver si Big T puede hacer algo Krusty, porque esto ya pinta partida 100% para él. Sí, el problema, el único detalle es que el paladín no tiene un daño tan grande. Pero si por él fuera, esto ya habría acabado desde hace 3 turnos o más. Vemos que baja al Ragnaros. Papi Ragnar, nada más para hacer un poco más de presión sobre Big T. Te conté la vez que desencanté ese Ragnaros accidente, me quería morir. Vemos otra carta un poco fuera de juego. Vemos que Big T se rinde. Sí, Dándole dice la. ya. Por favor, déjame morir en paz. Yo ya no quiero seguir sufriendo. Y ya no, no hay más que hacer, no hay más que decir. Esta partida es para Krusty y Krusty avanza para representar a SCUMM en Hearthstone. Así es, vemos que Krusty se marca el 3-0 en esta final de SCUMM para poder representar los Interpolitécnicos. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué puedes comentarnos sobre estas tres partidas que vimos? Yo creo que se notó el nivel de los mazos. Si bien los mazos que usaba Big Team podemos decir que eran malos, no tenían esa consistencia, ¿no? Que vemos normalmente en el competitivo. No vimos esas sombras, no vimos esa lira, no vimos los dragones clásicos. Y yo creo que parte de la gran victoria arrastrante que dio Krusty fue precisamente por esa construcción de mazos. Del lado de Krusty vimos un meta bastante fuerte, dos mazos muy agresivos y al final un midrange que promete. Y yo creo que ese fue el punto en el que Big T ya no pudo hacer nada. Yo apoyo tu comentario, de hecho creo que estos mazos fueron un poco forzados, ¿no? Realmente no veíamos una construcción de mazos más un poco profesional o que se adapte un poco a lo que es el meta actual, sino que simplemente veíamos una construcción de mazos improvisada con cartas clave, pero que todo lo que hacía sostener estas cartas clave faltaba, ¿no? Claro, pero hay que reconocer que ha llegado hasta la final con esos mazos y no es para nada despreciable porque le ganó a varios jugadores, pasó por encima de muchos y yo creo que se ganó su lugar. Yo creo que este es un merecido lugar como finalista en su escuela
yo creo que le dará el debido reconocimiento. Y quién sabe, quizá en futuros politécnicos veamos un Big Team muchísimo más fuerte y con mazos llenos de Death Knights. De legendarias doradas, ¿no? Exactamente. Bueno chicos, pues estas fueron las tres partidas. Cuéntenos a ustedes qué les parecieron. Vamos a estar viendo a Clusty en los Interpolitécnicos muy de cerca. Y como mencionabas, creo que para haber llegado a una final, tiene el merecidísimo segundo lugar con esos mazos Big Team. Claro que sí, me parece que dio una gran pelea. Y nada más que nuestro apoyo y nuestro. Esperamos que en la próxima. Bueno chicos, pues tal parece que esto sería todo por parte de estos dos chicos que dieron todo esta noche para poder ofrecer lo mejor de ellos para avanzar a los Interpolitécnicos y representar a su escuela. Sí, estaremos esperando si de Six como de Seth para traerles las mismas partidas hoy mismo o futuros streams. ¿Ya me escucho ahí o Nel? Todavía te sigues escuchando en el stream, Wolf. Yo creo que esto sería todo por nuestra parte. Yo soy Cooper y aquí mi amigo Pepe. ¿Por qué nadie usa mi nickname? Sangre sucia, perdón, sangre negra. Señor Halloween, estamos aquí para servirles y estaremos casteando las próximas finales, tanto de League of Legends como de Hearthstone, y los estaremos viendo pronto. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Sí, ya nada más para terminar, acuérdense chavos, todavía tenemos las inscripciones abiertas para Dota, Smite, Overwatch y Pokémon, entonces pueden... Pues ya esta semana cierran, entonces échenle ganitas, inscríbanse a todos los torneos que quieran. Pues tenemos bastantes buenos premios, tenemos bastantes buenas cosas interesantes. Y gracias por ver este stream. Mañana tendremos más. Vamos a estar alternando entre partidas de LOL y de Hearthstone en el stream. Y respecto a los enfrentamientos de Six, ellos jugaron el primero de julio, hubo ahí un pequeño error de dato, pensamos que se jugaban hoy, pero ya lo habían jugado, entonces de ahí ya tenemos representantes, pues nada más no quisieron, dejaron desierto el torneo y pues ni modo, ¿no? O sea, pierden todos. Pues sí, pierden ellos, yo quiero ese teclado. A ver si nos dejan el premio a los casters, porque estamos trabajando. Pues ahí vamos a conseguir cosas y también acuérdense que ahorita mismo el paralelo se está jugando pues lo demás de Hearthstone, lo demás de LOL y lo demás de FIFA, que en FIFA tenemos bastante jugadores y se están ahí jugando el pellejo y el todo por el todo. Pues ahí está, ese es nuestro líder supremo. Y bueno chicos, nada más por nuestra parte, síganos en los Interpolitécnicos, todo lo que quieran saber va a estar en la página, y nada más, gracias por acompañarnos en este stream, un besazo, y... Eso tiene copyright, güey. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.